¡Policía! ¡Deténganse ahí! Mala idea. Salgan del auto y pongan las manos donde pueda verlas. Despacio, despacio. Lo siento, oficial. Por favor, no me lastime. Solo salga. Vegan. Sabía perfectamente que te encontraría aquí, detective Cromwell. ¿Qué haces aquí, Vegan? Bueno, es obvio que algo ocurrió en mi almacén. ¿No puede un ciudadano proteger su propiedad privada ahora? Propiedad de Cappuccino, querrás decir. Creo que tu obsesión con Cappuccino se ha vuelto muy divertida. Siempre estás tratando de vincular todo con Cappuccino. Diga eso en la corte, está bajo arresto. ¿Arresto? ¿Por qué? ¿Por violar las leyes de tránsito? ¿Pero y esto? ¿Buscabas algo de acción? Si estuviera buscando acción, como dices, no estarías de pie frente a mí como lo estás ahora. ¿Ah, sí? ¿O te estuviera disparando con esto? ¿Ya terminaron? Hay que llevarlo a prisión ahora mismo. Sabes que mis abogados me sacarían antes de que me llevaran a la estación de policía. No pierdas el tiempo, no vale la pena, ¿no es así, Cromwell? Que se vaya. ¿Qué? Que lo dejes ir. Dame mi arma. Gracias. Sabes, Vegan, tienes razón. Tú no eres digno de mi tiempo. Sin embargo, la investigación de los homicidios múltiples en tu almacén está pendiente. Y todo lo que encontramos en tu almacén solo es una parte del pastel. Te puedes ir. Tu auto está estacionado ilegalmente, así que vete antes de que me lo lleve. Oh, y Vegan, ven. Parece que no soy el único que está tras tu jefe.